Alejandro Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, sección Los Cabos, señaló que es responsabilidad de gobiernos, empresarios y sociedad blindar a este municipio en el tema de la seguridad. Agregó que Los Cabos es un destino aislado de la inseguridad, pero dijo: no nos podemos confiar. Si llega a entrar la inseguridad al destino, las organizaciones criminales, será muy difícil revertir la percepción de los turistas. Dado a este tema, afortunadamente al día de hoy es un destino con muy bajos niveles de inseguridad, pero no nos podemos confiar. Si llega a entrar la inseguridad al destino, los crímenes organizados, las organizaciones criminales, es muy difícil sacarlos y es muy difícil revertir la opinión exterior y percepción del turista hacia el destino. Ya lo hemos vivido con otros destinos turísticos que se caen solo por un tema de percepción, como fue el caso de Mazatlán con los cruceros, que lo castigaron por años solo por un asesinato que hubo, pero bueno, al final de cuentas son crimen organizado. Definitivamente todos, gobierno, sociedad, empresarios, nos tenemos que unir para blindar el destino. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.